Rosa también desfilaba cuando era chiquitita. ¿Y? Y se ponía la ropa de mamá. ¿Y? Y los zapatos de mamá. ¿Y? Y yo me burlaba. Y mírala ahora. Ella está ahí como modelo desfilando. Y yo acá, como un tonto. Espera, modelo. Tampoco la pavada. Modelos no son. Estás pasando ropa para la revista. Sí, Candy y Olivia están en la misma. Sí, bueno, pero nosotros estamos acá. Nadie nos da ni la hora. Chicos, chicos, escuchen esto. Están pidiendo chicos de nuestra edad para pasar ropa en un desfile. Es acá la vuelta, re cerca. ¿Vamos? No digo que a mí me cope, ¿no? Pero si quieren puedo hacerle de representante. ¿Qué les parece? Hola, mi nombre es Augusto y vengo a representar a Tupac, Jerónimo y Benja. Benja. Benjamín. Benjamín. Sí, sí, y los otros dos son Tupac y Jerónimo. Se vienen a presentar para el desfile. ¿Nos cuentan un poquito? Bueno, es a beneficio de nuestro colegio, pero hay varias marcas importantes involucradas. Sí, sí. ¿Ustedes de dónde son? Del Matrix Cool. ¿Lo conocen? Obvio, es re famoso. Por los líos que hacen. Bueno, vayamos al tema, chicas. ¿Necesitan o no modelos? Repito que tenemos una reunión de negocios en 20, ¿viste? Sí, en principio nos interesa. En realidad estamos interesados en un estilo de modelos que necesitamos. Igual nosotros nos adaptamos a todo, ¿eh? Claro, podemos desfilar bailando, serios, haciendo la media luna. Para mí la media luna no me sale. Bueno, chicas, ¿me dicen cuándo arrancamos así? ¿Preparo mis pollos? Sí, igual anda preparando uno solo, ¿eh? ¿Nos interesa bien? No, chicas, no. Yo tengo a 3 chicos en carrera. O sea, ¿van los 3 o no va ninguno? ¿Está? Chicas, si le interesa un modelo de los que tengo yo, van a tener que aceptar los otros 2. O sea que les hago un combo. No, pero ¿por qué? Es injusto. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque cada uno de estos chicos tiene un estilo diferente, ¿no? Mira, este es un chico descontracturado, muy fachero. Lo que decimos, un galancito porteño. Sí, ahora para Tupac, que digamos es la mezcla perfecta entre el glamour europeo y los países centroamericanos. Muy bien, Tupac. Galancito porteño, glamour europeo. ¿De qué me estás hablando, nene? Estos dos no tienen nada de onda. No, chicos, mal gusto, ser onda, no poca gracia. No van para nada con el perfil de modelos que estamos buscando. Mira, los que nos interesa es el chiquito. Yo. Muchas gracias, linda, pero me llamo Benjamín. No. Es los 3 o ninguno. Si a ustedes les molesta la ropa zaparrastrosa que usan, se las cambiamos y listo. Ya sabemos que Tupac en la cabeza tiene un nido de pájaros, pero con un baño de crema se lo reparamos y listo. Y ni hablemos del color verdoso de Jero. Pero con una semanita de sol y un poquito de bronceador ya queda pipí cucú. Bueno, chicas, reflexionenlo y listo. Miren estas personitas, lo fachiras que son. Bueno, que hagamos algo, vamos a discutirlo en un lugar más privado y les avisamos. Sí, en cuanto tengamos la decisión, venimos y se la decimos. ¡Nos mataste, Augusto! ¡Nos mataste! No nos ayudes tanto, ¿eh? Tranquilos, chicos. Yo les aseguro que van a formar parte de este desfile. ¿Y yo? Vos ya sos parte de este desfile, Benja. ¿Qué me dijeron? Ok, aceptamos el combo. Quedan los 3 contratados para el desfile. ¡Vamos! Pero con una condición. Lo que ustedes quieran. Benja abre y cierra el desfile y tiene 3 salidas más que el resto. Y disculpen la indiscreción, pero ¿cuántas salidas tienen Jerónimo y Tupac? Una y gracias. No, ¿cómo una y gracias? Me dijeron que lo podíamos arreglar. No se encantó. Sí, está bien. No, está bien. Una salida y gracias. No, pero la chica no, listo, no, está bien, chicos, está bien. Nada, un segundito. Okay. No, un segundito. ¿Vos sos loco, Jero? ¿Cómo vamos a aceptar lo que nos propone? ¡Es muy poco! A ver, Augusto, olvídate del desfile. Lo más importante es que tenemos que volver al colegio a refregárselos a las chicas en la cara. Eso sí va a ser divertido. A veces pensás vos, ¿eh? ¿Viste? Así que llegaron los desertores. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá, viendo a quién podemos llamar para armar el equipo de fútbol, ya que los que yo conozco se borraron en la primera de cambio. Chicos, no se pongan mal, porque la vida de los lindos es así. Hoy nos toca un Fashion Week y mañana un evento en Milán. ¿De qué están hablando? Nada, nos salió un contrato para desfilar ropa. ¿Me
están cargando? No, para nada, mira. Acá está el contrato. Y viste, nacimos lindos y la gente no puede resistirse a nuestra belleza. Yo no puedo desaprovechar esta oportunidad que tenemos por un torneito deportivo. Es una carrera lo que está en juego, ¿entienden? Y yo no me puedo ni imaginar la cara que va a poner Clara y Candy cuando se enteren de esto. Tiene que dar. Tenemos que contarle algo muy importante. Le vamos a pedir que nuevamente golpeen la puertita de entrar, ¿sí? Claro, ahora que somos modelos, no podemos permitir que ustedes nos interrumpan en cualquier momento. A ver, ¿qué tan importante nos tienen que contar? Nos contrataron como modelos para un desfile de moda. ¿De moda? ¿Desfile? ¿Estás cargando? No entiendo. ¿De qué se ríen? ¿No te entendés? Ustedes, chicos, desfile. Ustedes. Igual, yo creo que tienen una reimaginación. ¿Ustedes como modelos? No. No le creemos nada. No nos creen. Perfecto. Venga, Brad. ¡Eso, Brad! ¿Cuál es el problema, chicos? Las señoritas no nos creen. Mostrar el contrato, pero que no lo toquen porque lo van a ensuciar. Sí. Se mira, pero no se toca lo que dijo Perón. No puede ser. ¿Qué no puede ser, chicas? El contrato es para desfilar en el desfile de nosotras. Muchas